mundial, pero la Facultad de Química y sus estudiantes han sabido responder a esta situación. Por su raza, está hablando el espíritu. Está mostrando que la universidad va más allá de sus aulas. Así es como nace esta primera muestra virtual. La Facultad de Química no se detiene. Estamos trabajando desde casa. Cedo la palabra a nuestro distinguido jefe de departamento, el doctor Jesús Hernández Trujillo. Hola, buenos días a todas y a todos, profesores, profesoras, alumnos y alumnas. Me da mucho gusto que podamos estar aquí el día de hoy, que podamos compartir este rato, este evento académico, en el que tenemos una muestra de la creatividad, tanto de los profesores como de nuestros alumnos, para afrontar estos tiempos difíciles y seguir la actividad académica. En esta ocasión tenemos un cambio de formato con respecto a otros eventos en el que la experiencia a distancia es la que estamos tratando de privilegiar. El trabajo que vemos ahora comprende diversas áreas, desde la metrología hasta la estructura de la materia. Esa es una diferencia con respecto a lo que habíamos hecho anteriormente. Tenemos trabajos que van desde cuestiones microscópicas como el principio de incertidumbre, o bien también asuntos como el modelado molecular para experimentos físicos, como es el caso de la rapidez de fluidos, de un fluido en un recipiente. Es decir, tenemos una variedad de situaciones que estamos abordando y que veremos el día de hoy a lo largo de esta parte de la mañana. Quiero darle las gracias a todos los alumnos que se involucraron en este trabajo entusiastamente junto con sus profesores. Quiero dar las gracias también a los organizadores del evento, que en estas cuestiones nuevas para muchos de nosotros de organizar estos eventos a distancia lo hicieron de manera estupenda. Y también quiero dar las gracias a las autoridades de la Facultad de Química que nos apoyaron en la organización y en la difusión de este evento. Entonces, no voy a tomarles más tiempo para que empiece la parte académica totalmente. Y nuevamente, gracias a todos, gracias en particular a los organizadores, Carlos Cosío, Maite Valverde, Eduardo Barrios y todos los demás profesores que no menciono ahora, pero que estuvieron involucrados muy activamente en esto. Y espero que sea un éxito este rato que pasemos disfrutando la física en la química en nuestra querida universidad. Muchas gracias y adelante, por favor. Agradecemos las inspiradoras palabras del jefe de departamento y pasamos a mencionar los ganadores de la muestra virtual. La muestra virtual contó con entusiasta participación por parte de los alumnos de la facultad. Oh, disculpen, creo que no se escuchó mi micrófono. Otra vez, comienzo nada más recordando que, bueno, pues, otorgamos, el comité evaluador otorga un premio a la alumna Liat Colmenares Villa García, a la cual el comité se le otorgó la mención especial en la categoría de COMI. La estudiante recibirá como reconocimiento un certificado de regalo de 600 pesos y le invitamos a que encienda su micrófono y démosle un aplauso. A
Buenos días, mi nombre es Liat Colmenares Villagarcía y yo soy estudiante de octavo semestre de la carrera de química. Mi trabajo titulado Las aventuras de Pesita Chan hacia la trazabilidad meteorológica es un cómic el cual tiene como objetivo divulgar la meteorología de manera divertida y llamativa, ya que muchas veces suele ser vista como una ciencia aburrida y repetitiva. A través de la protagonista Pesita Chan se presentan conceptos meteorológicos, en este caso orientados hacia la trazabilidad meteorológica, contándonos la historia de una joven pesa patrón, la cual no entiende cuál es su propósito en la vida, y con la ayuda de amigos que va conociendo a lo largo del camino, por fin puede obtener su tan anhelada trazabilidad meteorológica al ser calibrada. El formato que elegí desde un principio estuvo orientado hacia el cómic occidental, con cierta inspiración del manga japonés, ya que es muy popular en cuanto a los nombres de los personajes se refiere. Algunos aspectos técnicos a resaltar es que todos los trazos principales fueron hechos a mano y escaneados para posteriormente colorearlos con ayuda del programa Photoshop. Estos colores están enfocados a llamar la atención utilizando tonalidades primarias y vivas, aunado a un diseño de viñeta sencillo pero cargado de elementos que esperan captar la atención del lector desde el primer momento. Por último, me gustaría agradecer a todos los jueces y espectadores que se tomaron la molestia de leer mi trabajo, ya que para mí es un verdadero honor que lo puedan apreciar y espero que haya sido de su total agrado. Mi objetivo es poder seguir editando más volúmenes de estas aventuras y divulgarlas para que más gente se acerque a la apasionante ciencia de la meteorología. Muchas gracias. A continuación, pasamos a la categoría de video, donde destacamos la participación del trabajo titulado La naturaleza probabilística del electrón, del estudiante José Alberto Cabrera Jaime, quien obtuvo la segunda posición en esta categoría. El estudiante recibirá como reconocimiento un certificado de regalo por valor de 1,000 pesos. Invitamos a José Alberto que encienda su micrófono y nos comparte su experiencia. Démosle un fuerte aplauso. Hola, buenos días. Como ya se mencionó, yo presenté el video llamado Naturaleza probabilística del electrón. Mi principal motivación fue que en esta muestra se dio la oportunidad de que participaran proyectos de otras asignaturas. Por lo general siempre eran únicamente ámbitos experimentales de laboratorio y ahora por esto de que ya muchos tenemos que trabajar en casa, se dio la oportunidad de nuevas asignaturas y me pareció perfecto poder participar con este proyecto. Yo quería, desde el principio, quería aclarar un tema abstracto. Me pareció una buena oportunidad utilizar una animación basándome en la función de onda. En las asignaturas de la facultad, por lo general, este tema, para quitarle un poco de, digamos, de misticismo al tema, se utilizan gráficas, pero yo quería hacer algo distinto a eso y una animación me pareció perfecto. Para esto utilicé el método Hartree-Fock. Dentro de este método se usan distintas aproximaciones. Una de ellas, que quizá no aclaré muy bien en el video, es que utiliza el resultado de la función de onda es una combinación lineal de orbitales atómicos. Esto significa que la expresión matemática utiliza estos orbitales atómicos como la base para realizar el cálculo. Yo utilicé la que se llama STO3G, en el video lo menciono, solo que no lo expliqué a grandes rasgos. Es una base muy simple, por eso la utilicé, no quería yo mismo meterme el pie, la verdad es que este proyecto tenía complicaciones técnicas que no vi desde el principio, entonces con una base sencilla me pareció suficiente explicar lo que quería y me pareció interesante en los resultados que la simulación recupera información de la energía de intercambio. La energía de intercambio es únicamente un resultado cuántico y como esta simulación utiliza ecuaciones clásicas, no iba a resultar explícitamente esta información, sino que viene contenida dentro de la interacción electrónica. Y pues, sin más por el momento, yo creo que podemos ver el video. Gracias.
Hola, déjenme ponerle pausa al video porque parece que no se escucha. Lo voy a reproducir otra vez, ¿no? Para eso voy a... Lo regresamos. Y me dicen si se escucha el sonido. La probabilidad desempeña un papel fundamental en la mecánica cuántica. Levine define la probabilidad de la siguiente manera. Supongamos que efectuamos el experimento n veces y que el suceso pi ocurre en m de esas pruebas. La probabilidad de que suceda pi se define entonces como el límite de m sobre n cuando n tiende a infinito. En mecánica cuántica se tratan probabilidades en las que la variable es continua considerando el suceso pi como un intervalo en lugar de una variable discreta. Un ejemplo de esto puede ser la función de onda no relativista independiente del tiempo bajo la aproximación Born-Oppenheimer. Esta se obtiene aplicando el operador hamiltoniano y obteniendo como valor propio la energía electrónica. El valor esperado correspondiente a una propiedad P con un espectro de valores continuos se determina mediante la integral de la densidad de probabilidad. En cálculos de estructura electrónica, se calculan las propiedades de los sistemas aplicando el operador respectivo, al igual que en la ecuación de Schrödinger. En este trabajo, se diseñó una simulación para obtener algunas propiedades moleculares, pero no aplicando dicha integral, sino modelando m estados del sistema con ecuaciones clásicas para obtener sus propiedades. Primero, mediante una implementación hecha en casa, obtuvimos las funciones de onda electrónicas a nivel Hartree-Fock con la base STO3G, para la molécula de hidrógeno y al ion hidruro de helio, utilizando los parámetros descritos en la literatura. Mediante la función de onda pudimos obtener la densidad electrónica. En pantalla se muestra la densidad electrónica obtenida para la molécula de hidrógeno. La densidad electrónica es una función escalar definida en el espacio tridimensional, pero en la gráfica solo se muestran sus valores para el eje Z, que fue el eje del enlace. Esta es la misma densidad electrónica, pero ahora en dos dimensiones. Hay una mayor densidad cerca de los núcleos y del enlace, lo que significa que es altamente probable encontrar un electrón en los alrededores de estas zonas. Para realizar la simulación de los posibles estados del sistema, fue necesario acotar el espacio tridimensional a una caja simétrica, situando la molécula en su centro. La caja fue dividida en cucajitas distribuidas uniformemente. Se calculó el valor de la densidad para cada cajita. En pantalla se muestran 1000 cajitas, aunque para la simulación real se utilizaron 1 millón. Si fuera posible tomar una fotografía instantánea del sistema, aparecerían los dos electrones en posiciones inicialmente aleatorias. No obstante, al repetir este proceso m veces, las posiciones electrónicas se distribuirían de acuerdo a la densidad. Para simular este comportamiento, se implementó un código basado en un generador de números aleatorios. Seleccionamos m posiciones del total de q posiciones disponibles, pero cuidando que su selección sea ponderada por la función de onda. Aunque la selección es aleatoria, para que al final se seleccionen estos puntos que estos puntos. Este es un vistazo de las m fotografías tomadas con la simulación. Parecen aleatorias, pero si sobreponemos todas las fotos en una sola imagen, vemos que comienzan a tomar semejanza con la figura de la densidad electrónica. En toda fotografía, la molécula tiene únicamente 2 electrones y 2 núcleos. Como las partículas están representadas ahora por puntos y ya no por ondas, como aproximación, calculamos la propiedad del sistema en esa fotografía con ecuaciones clásicas. Las propiedades calculadas fueron la atracción electrón-núcleo, la repulsión electrón-electrón y el momento dipolar molecular. Nuestra hipótesis fue que el valor calculado para cierta propiedad P sería el mismo que el correspondiente obtenido con la función de onda Hartree-Fock. Para demostrarlo, se realizó el cálculo de estas propiedades para cada fotografía. Cada valor obtenido se acumula en los histogramas mostrados en pantalla. Sorpresivamente, descubrimos que en ambos casos los componentes de la energía se ajustaban más a una distribución log normal.
En las gráficas se muestra la distribución log normal teórica calculada a partir del promedio y desviación estándar de 30.000 fotografías. Al dejar corriendo la simulación tomando 150.000 fotografías, se obtienen estas gráficas para la molécula de hidrógeno y estas gráficas para el ion hidruro de helio. Es evidente, como ya se mencionó, que las distribuciones no siguen una distribución gaussiana. Para determinar sus valores esperados, se calculó la integral numérica utilizando la densidad de probabilidad. Para finalizar, en pantalla se muestran los resultados obtenidos. El valor de la energía de atracción es bastante similar al valor obtenido con la función de onda. No obstante, el valor de la repulsión electrónica no se parece a su contraparte cuántica. Vale la pena notar el valor de la energía de intercambio. El hamiltoniano no tiene un término específico para la energía de intercambio, sino que resulta de la naturaleza antisimétrica de la función de onda. Esto es, no tiene una contraparte clásica y por eso no puede ser calculada por separado con la simulación. Sin embargo, este valor sí se encuentra dentro de la repulsión electrónica de la simulación. Resulta interesante pensar que la repulsión electrónica contiene el término de intercambio a pesar de que ésta no tiene interpretación clásica y que la simulación fue realizada con ecuaciones clásicas, pues esta información está implícita al considerar el conjunto de n fotografías. Finalmente, presentamos el video que obtuvo el primer lugar otorgado por el comité evaluador. Y es importante mencionar que también fue el video más votado en el sitio de Facebook de la muestra. El video se titula Espectros de emisión, una firma atómica, y fue desarrollado por los estudiantes Charbel Alejandra Valverde Montiel y Marco Medina Ramos. Los estudiantes recibirán como reconocimiento un certificado de regalo de 1.500 pesos. Invitamos a los estudiantes que enciendan sus micrófonos y compartan su experiencia. Démosle un aplauso. Muchas gracias y buenos días a todos. Es un honor para nosotros estar aquí. Nosotros somos de segundo semestre y es la primera vez que participamos en un evento de esta índole. Yo soy Charbel, estudio la carrera de química. Creo que no se escucha. No sé de quién fue. Nosotros te escuchamos, Charbel. Alejandro. ¿Mi compañero sí se escucha? Me parece que no. Él es el que no se escucha. Buenos días, ¿me escucho? Sí, ya te escuchamos. Ok, gracias. Yo soy Marco y estudiante de la Facultad de QFB y les queremos contar un poco de cómo surgió este proyecto. Cuando nos enteramos de la muestra y de los temas que abarcaba, nos emocionó la oportunidad de trabajar juntos y planificar un proyecto desde cero. Este semestre, una de las asignaturas que más disfrutamos fue estructura de la materia, gracias a que explica fenómenos químicos con un enfoque físico. Ambos habíamos tenido un acercamiento con el tema de espectros de emisión durante la preparatoria, sin llegar a comprenderlo totalmente. Así que decidimos hacer este proyecto para profundizar en el tema y poder explicarlo de una manera un poco más sencilla. El reto principal fue realizarlo con materiales caseros, ya que para este tipo de análisis se utiliza equipo especializado y sustancias de laboratorio.
Sin embargo, también fue algo que nos mantuvo con el interés y la curiosidad de continuar investigando en todo momento. Realizamos este video con mucha entrega y dedicación, buscando exponer un fenómeno muy peculiar que ha sido de gran utilidad a lo largo de la historia. Les extendemos un afectuoso agradecimiento a los presentes, al comité organizador y a las personas que nos apoyaron a lo largo del proyecto. Sin más por el momento, esperamos que disfruten nuestro video. Muchas gracias. Históricamente, la luz ha sido objeto de interés y controversia. Grandes físicos como Newton, Bunsen y Planck dedicaron parte de su vida a su estudio. Gracias a ello, hoy día sabemos que las sustancias interaccionan con ella de forma particular, generando espectros de emisión y absorción, utilizados para identificar elementos contenidos en una muestra. En este proyecto, observaremos los espectros de emisión característicos de diferentes elementos presentes en la vida cotidiana. La luz es el conjunto de radiaciones electromagnéticas, una combinación perpendicular de campos eléctricos y magnéticos, que viajan por el espacio con movimiento ondulatorio transportando energía. A este conjunto lo denominamos espectro electromagnético y abarca desde ondas de radio hasta rayos gamma. La luz visible solo corresponde a una pequeña porción. La energía de una molécula se encuentra distribuida en una serie de niveles. Un fotón asociado a determinada longitud de onda puede ser absorbido por la molécula, aumentando su estado energético. En consecuencia, la energía sobrante es liberada nuevamente en forma de fotón. Si el fotón no tiene la longitud de onda adecuada, este no interaccionará con la sustancia. A los fotones captados por la sustancia se les denomina espectro de absorción, mientras que los fotones liberados son el espectro de emisión. Otra forma de llevar los electrones de una sustancia a un estado energético superior es sometiéndola a una fuente de energía, por ejemplo, una flama. La espectroscopía es una técnica que examina la interacción entre la radiación electromagnética y la materia mediante la emisión o absorción de energía radiante. Un espectroscopio es un instrumento óptico que analiza cualitativamente los componentes de la luz por difracción. En química, la espectroscopía se utiliza para el análisis molecular de materiales orgánicos e inorgánicos. Diseñamos un espectroscopio casero utilizando un disco como red de difracción, con el cual se observaron diferentes sales expuestas a una flama. Para comprobar que nuestro espectroscopio fuera funcional, lo utilizamos para analizar diferentes tipos de luz artificial. Para obtener las sales a observar, se hizo reaccionar alambre de cobre, un tornillo de hierro y papel aluminio con ácido muriático y agua oxigenada, mientras que los carbonatos de calcio y magnesio solo con ácido. La sal de mesa únicamente se disolvió en etanol. Posteriormente, se evaporaron las disoluciones. Y para quemarlas paulatinamente y analizarlas en el espectroscopio, se construyeron lámparas de halcón con las sales disueltas. Al encender la lámpara de halcón, la energía en forma de calor de la flama excita los electrones de los elementos presentes. Cuando regresan a su estado basal, emiten un haz de luz que, al pasar por los surcos del disco, se difracta permitiendo observar el espectro de emisión del elemento. La flama del sodio es muy brillante, de color amarillo intenso. En su espectro resalta la franja amarilla. Para el calcio, su flama es pequeña, inestable y roja, con chispas de este color. Destacan en el espectro las secciones bien delimitadas del rojo y naranja. El magnesio presenta destellos blancos. Su espectro es más tenue que el resto con segmentos definidos.
La flama del aluminio es pequeña, con chispas intermitentes. El espectro presentó espacios negros muy marcados. La flama del hierro presenta chispas constantes de color amarillo pálido. En su espectro resalta una franja naranja entre un verde y rojo brillantes. El cobre posee la flama más vistosa de color verde azulado. En el espectro resaltan los colores verde, azul y cian. En persona también se nota una franja morada que no es posible capturar con la cámara. Al comparar los espectros obtenidos con los teóricos de cada elemento, observamos grandes similitudes. Con esto concluimos que fue exitoso el desarrollo del espectroscopio para examinar los espectros de emisión de diferentes sales. El espectro de emisión provocado al aplicar energía en forma de calor a una sustancia permite identificar los elementos que la conforman, siendo de gran utilidad en el análisis químico. Buen día a todos. Me parece que el director está conectado y nos puede brindar unas palabras. Le invitamos al director que pueda abrir su micrófono y darnos unas palabras. Con gusto. Aquí estoy. Eso. Muy bien. No los interrumpo ahorita. No. Adelante. Perfecto, me da mucho gusto haber podido llegar a esta ceremonia y por el momento haber ya podido observar el trabajo que se estaba presentando hasta hace un momento, que es buenísimo, que está muy bien hecho, que es muy interesante y que revela la importancia y la dedicación de esta muestra virtual, la dedicación con la que los alumnos y los maestros la atendieron en esta difícil situación y las virtudes que tiene para ayudarnos a comprender este tipo de cosas, ¿no? Que con frecuencia a nuestra comunidad le pueden resultar un poquito abstrusas y complicadas. Pero documentos, videos como el que acabamos de presenciar, esto ayudan muchísimo a que se pueda percibir su importancia y la aplicación que tiene para todos los temas que nos interesan en la Facultad de Química. Voy a observar todo lo que prosiga. En este momento estoy con ustedes. No pude llegar a la hora del inicio porque tenía otra reunión, pero me escapé rápidamente de ella para venir a hacer esto. Los felicito tanto, o sea, toda la gente involucrada en esto, tanto la organización del evento por parte del Departamento de Física y Química Teórica, los profesores que han participado en esto y que fomentan en sus alumnos la participación, y también, muy importantemente, a los alumnos que han participado en esto y que han dedicado parte de su tiempo en estas condiciones difíciles para trabajar, mejorar su comprensión de estos temas, hacer un trabajo de alta calidad y ganarse un premio por el cual los felicito. Muchas gracias, colegas, muchas gracias y muchas felicidades. Agradecemos las inspiradoras palabras del director y el reconocimiento que hace a todo el trabajo de los involucrados en esta muestra virtual. Y terminamos con esto nuestra transmisión. Una vez más, agradecemos a todos por sus intervenciones y a nuestra audiencia en las plataformas de YouTube y Facebook. Que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias.